ahorita vamos a recibir a Edgar Laya. Edgar es concejal del municipio Los Alias, presidente de las comisiones de derechos humanos y anti-invasión. También Edgar es administrador. Bienvenido. Buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, agradecer por supuesto a la organización Mi Condominio y a Día, que con quien tenemos una excelente relación desde el municipio de Los Alias. Gracias, Elías, por la invitación. Bueno, lo primero es contarles un poco de esta comisión que existe en el municipio de Los Alias desde el año 2001. Es la Comisión Antipasiones, forma parte de las comisiones permanentes del Consejo Municipal. Un poco el espíritu de la creación de esta comisión era precisamente proteger todas las tierras del municipio de Los Alias susceptibles a invasiones, no necesariamente las zonas urbanas, sino las zonas montañosas. Y esta comisión ha tenido una importancia, digamos, en el tiempo, precisamente porque es la comisión que ha evitado, conjuntamente con el Ejecutivo Municipal, la Policía de Los Alias y el resto de los entes que forman parte de esta comisión, que se ocupe de manera irregular un terreno público o privado en Los Alias. Adicionalmente, nos ha permitido también, cuando ocurren ocupaciones ilegales de viviendas, pues llegar hasta donde ocurre este hecho desafortunado e invitar a las personas, todo dentro del marco de la ley, a que desocupen esta vivienda. Por supuesto, esto nos permite a nosotros, o nos adelanta a esta irregularidad, a esta sensación que está planteada en la opinión pública respecto al anuncio del censo inmobiliario. Por eso nosotros convocamos como gobierno municipal, que es un poco lo que me pedía Elías, cuál es la reacción, cuál debería ser la reacción del gobierno municipal ante este anuncio, pues por supuesto es dar un paso al frente y que los vecinos se sientan acompañados en medio de tanta incertidumbre, por supuesto sin sembrar más zozobra, bueno, que tienen un respaldo por parte de los gobiernos municipales. Entonces, ahí también la invitación a los vecinos a que les demos el valor que tiene, sin ánimos de entrar en la disyuntiva de si era oportuno o procedente participar en las elecciones municipales o no, la importancia que tiene la ciudad y la importancia que tienen los líderes municipales frente a estos temas. Nuestra posición, por supuesto, es no aceptar que se realice este censo de manera irregular por parte de organismos auxiliares a la Fuerza Armada Nacional, porque la Constitución de la República pues habla solamente de cuatro componentes. Lo que vino después es un invento de quienes ocupan en este momento el poder nacional. Por lo tanto, nosotros no podríamos reconocer que un organismo auxiliar sin competencias civiles pues haga este tipo de actividades. Esa es nuestra postura en un primer lugar. Y bueno, por supuesto viene otro debate político que tiene que ver con la legitimidad. Si efectivamente, eso es que llevo cinco minutos o que me quedan cinco. Me queda tiempo todavía. Por supuesto, también tiene que ver con la legitimidad. ¿Qué legitimidad tienen quienes ocupan el gobierno nacional en este momento para ir a nuestras casas a preguntarnos? Bueno, todas preguntas que no conocemos, porque como dijo la doctora anteriormente, nosotros también hemos encargado de buscar cuál es la realidad, de cuáles son las preguntas, etcétera, y esa información no está. Entonces pareciera, uno a veces cae en la opinión pública en esto de que bueno, eso seguro es un trapo rojo, bueno, eso seguro es para distraernos, vamos a ocuparnos de lo que realmente es importante. Pero si vemos cuál ha sido el comportamiento de quienes ocupan el poder hasta ahora, pues ellos dejan las cosas, ponen los temas sobre el tapete y de acuerdo a la reacción de la gente, pues ven si avanzan o no avanzan. Entonces, por lo tanto, nosotros como un principio natural de nuestra filosofía política y adicionalmente considerando la propiedad privada como un derecho humano que lo es, tengo la fortuna de presidir las dos comisiones y adicionalmente está también acá mi compañera la concejala Marianela Anzola, que preside la Comisión de Participación Ciudadana, pues por supuesto es empoderar a los vecinos. Entonces la semana que viene tendremos una gran asamblea de ciudadanos en la que conformaremos las comisiones vecinales para la defensa de la propiedad privada. Todo esto, por supuesto, en el marco de lo establecido en los pactos, convenios y tratados internacionales, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, por supuesto, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal,
que habla de la participación protagónica de la gestión local en el artículo 268, de cómo el Consejo Municipal puede fortalecer sus comisiones permanentes a través de comisiones vecinales. Entonces, este es el método de organización que vamos a impulsar en Los Sales a partir de la semana que viene. Queremos establecer canales de comunicación directa con las autoridades locales, del Ejecutivo Municipal, Consejo Municipal y Policía Municipal, con cada una de las urbanizaciones y sectores. Que es importante también invitarlos, en nuestra postura, invitar a los vecinos a que hagan contacto con los vecinos que están fuera del país para que se pongan al día tanto con el condominio como con los compromisos del municipio. Porque esto nos va a permitir, en caso, insisto, nuestra postura es no permitir que se realice el censo de manera irregular, pero si finalmente, como dice la doctora, aceptamos que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, haga el censo, pues bueno, nosotros tener al día, por supuesto, que las urbanizaciones, perdón, los propietarios que no se encuentran en este momento, pues están al día con su compromiso condominial. Y también establecer contacto con la población vulnerable de los condominios, de las urbanizaciones, porque muy probablemente, como ya lo hemos señalado durante toda esta jornada, hay personas que están solas en sus urbanizaciones, hay menores de edad incluso que están solos en los apartamentos, hay adultos mayores que están solos en sus apartamentos. Entonces, esa gente que necesita información de cómo reaccionar ante esta pretensión. Y finalmente, creo que me quedan 2 minutos. Como les dije, 1 minuto. Es que en caso de que ocurra que no podamos evitar que se realice el censo, y ratifico evitar cuando la pretensión sea hacerlo de manera irregular, el censo avanza con personas civiles, digamos, pertenecientes al Instituto Nacional de Estadística, también compartimos la postura de que sea la Junta de Condominio o la Asociación de Vecinos quien se entreviste con estos representantes del Instituto Nacional de Estadística, sin que esto implique, por supuesto, que ellos obtengan una información que no sea real, pero tampoco que pretendan ellos mismos determinar si efectivamente hay condominios o apartamentos vacíos o no. Finalmente, nosotros tenemos esta postura que queremos compartirla. Ustedes pueden en sus municipios, dependiendo por supuesto de la tendencia política, invitar a sus concejales a que creen estas comisiones. Si existe la Comisión de Participación Ciudadana, es un espacio donde se puede, digamos, exigir que se conformen este tipo de comisiones, o pueden crear también la Comisión de Anticipaciones con la experiencia de Los Alias, o fortalecer también la Comisión de Derechos Humanos si la tienen en sus consejos municipales. Finalmente, esto sin duda es una medida política. Nos preocupa que puedan ocupar nuestros apartamentos, pero no sabemos qué puede estar detrás de esto. Por lo tanto, a las acciones políticas hay que darle respuestas políticas también. Y todo pasa, por supuesto, por el fortalecimiento de las organizaciones vecinales. Nuestras cuentas de contacto, @alcaldiaSAA, es la cuenta de la Alcaldía de Los Sales. La cuenta, eso es en Twitter y en Instagram, la cuenta de la concejala Marianela Anzola es AMZONELLA, piso PRIF, PRIF es PRIV, y mi cuenta es @EdgarLaya J, al final. Bueno, me pasé 22 segundos, disculpen, estamos a su orden y por supuesto levantemos la bandera de la propiedad privada. Muchas gracias.